Good evening. Hello, good evening, Mr. Regalado. How are you today? Good evening. Very well. Oh my goodness, Mr. Ortiz, how are you, sir? Good evening, teacher. Good evening. And Mrs. Cecibel, how are you today? I can't hear you. You never. Mm-mm. Nada. Hi, teacher. Hi, how are you? I'm fine, thank you. Oh. ¿Y quién fue que le está diciendo ahí que diga I'm fine? Fue la señorita Saget, ¿verdad? Bien. Hi, hello, la señorita Saget ni se ha dado cuenta. How are you today, Mrs. Saget? No, yo no fui. All right. Okay, I hope you have had a wonderful day. Espero que hayan tenido un excelente día. All right. Se ven bien relajados ahora. ¿Qué pasa? ¿Hay algo que yo no sé? Ya miércoles. Oh, es miércoles. Es el ombligo de la semana, ¿verdad? Half of the week. Yes. Ok. ¿Y usted, señorita Saguet, trabaja hasta el viernes o sábado? Hasta el viernes. Oh, my goodness. ¿Quién fuera como usted? Cuando yo crezca, quiero ser como usted. Cuando yo sea grande. Dios guarde. Vaya, está bueno. Ok. ¿Y usted, señor Ortiz? ¿Trabaja hasta el sábado? A veces. A veces. A veces. Oh, my goodness. Sábado, sí. Sábado, ¿cómo puedo hacer yo para agarrar un trabajo así? No lo va a querer después, dice. Oh. Después va a decir, no, mejor tómenlo otra vez. Ok. Y Mr. Regalado, usted sí trabaja hasta sábado, ¿verdad? Domingo, igual que el teacher. Sábado hasta mediodía. Ah, sábado hasta mediodía. Ok. Uh-huh. Very good. Y señor, señorita Cecibet, ella es maestra, ella tiene que trabajar todos los días, 7 días de la ay, semana. Ay, sí, y todavía sigo por la tarde atendiendo llamadas. Sí, exacto. Consultas de las tareas. Ay, no. Y nosotros somos los que trabajamos, yo creo que más que todos, porque yo vengo en la noche y en la noche sigo trabajando, y sábado, ajá, trabajo, sí. Domingo trabajando. Termino la clase con usted y empiezo a revisar tareas. Sí. Pero es bonito. Es lo mejor. Yo no cambiaría esto por nada del mundo, aunque me dijeran, hey, aunque no se hace rico uno, pero puede compartir con los demás y ver el proceso de unos y de otros. Y no, es algo. Es compensatorio. Teacher, que quizás yo ya estoy en la etapa de jubilarme, pero. Yo me identifico con los adolescentes porque yo trabajo con tercer ciclo. Juguemos, profe, softball, yo voy a jugar. Juguemos básquet, profe, yo voy a jugar. Sí. Y le pido a Dios no me duelan nunca mis rodillitas para seguir compartiendo con ellos. Excelente. O sea, yo me identifico con ellos. Muy bien, excelente, buen trabajo, felicitaciones. Señor Romero, ¿cómo está? I'm fine. Teacher. Very good. Excellent. Thank you for asking. Well, you're welcome, sir. Excellent. Good job. And Mr. Salas, how are you, sir? I'm fine, teacher. Excellent. Well, it's good to know that. Today, we are going to work on the final exam. And hopefully we will finish the final exam today. And tomorrow probably we will have a review of everything that we have done and we have seen. Okay. Posiblemente mañana vamos a tener si terminamos el final today. Mañana vamos a tener un review de todo lo que hemos visto y les voy a dar su feedback a cada uno de ustedes para que vean qué es lo que han logrado y qué es lo que no han logrado.
Ya, yeah. Bueno, más que todo, ya más o menos tienen una idea. Ya la señorita Saguet por eso prendió la cámara y dice, yo ya sé, piche, yo sé que yo estoy 100% en todo. No, no hay problema. Ya. Yeah. Y el señor Regalado dice, va, piche, ¿para qué se gasta eso? Ya, dígame, ya, ya, 100% y todo, ya. Ya. Yeah. Han sido unos muy buenos estudiantes. Me han tenido mucha paciencia, gracias. No, no cualquiera me aguanta, porque yo río y grito y mire, exijo y dicen, bueno, ¿y qué le pasa al teacher si acaba de estarse riendo, ahorita está exigiendo, ya, ¿qué trae, pues? Pero no, así soy, me gusta forzar a que den el máximo de ustedes y pues ustedes han respondido muy bien en las lecturas, en sus assignments y en todo lo que hemos hecho han respondido muy bien y por eso gracias a todos, ¿eh? Yo sé que ha sido un esfuerzo de cada uno estar aquí a las 6, a las 8 de la noche y algunos que ni comen, empiezan a comer cuando están en la clase, pero es válido, ¿verdad? Porque es un ejercicio, ¿verdad? No, no, no es por usted, señor Saguet, no, no, no. No digan, por mí, el teacher, no, no, yo ni la había visto a usted, sí, no, pero sí, excelente. Yo creo que en el otro módulo vamos a tener una tacita de café cada uno, ¿verdad? Y zip es un sorbo, que den ustedes, sorbo yo. Ok, ¿alguna pregunta de lo que hemos visto hasta hoy? ¿Algo que no les ha quedado claro? ¿Algo que ustedes digan, en realidad esto no me quedó tan claro? Y necesito, sí, hacer un review de ella. Porque el review de mañana yo lo voy a dar, ¿verdad? Bueno, mire, vimos esto, aprendimos acerca de esto y yo lo voy a dar. Hoy es parte de ustedes ya de decir, mire, esto en realidad no lo comprendí bien o no lo entendí o sí lo entendí bien. Y es válido decir que 100%. Porque todo lo que les di ahorita es la base para el otro módulo. Yes, el otro módulo, y así cada uno va a ser un stepping stone para cada módulo y es necesario tener bien claro todo, ¿ya? Hello, Mrs. Perez, how are you today? Good evening. Good evening. Fine, thank you. Excellent. I like your blouse. The blue color is good for you. Yes, it looks nice on you. Thanks. Very good. Okay, estaba diciendo, señorita Perez, que hoy vamos a tratar de hacer el final exam, ¿ok? Y si hay alguna pregunta, la pueden hacer, algún tópico que no les quedó muy claro, lo podemos ver hoy, ¿verdad? Tenemos acuérdense que tenemos un homework que nos quedó y lo vamos a empezar. ¿Se acuerdan del homework? ¿O no se acuerdan? ¿No? Sí, ¿verdad? Ok, señor Romero y señora Saguet. Solo señor Romero y señorita Saguet dice, sí, teacher, tenemos un homework. Creo que ellos lo hicieron los demás, dice. ¿Cómo que? No se oye. Teacher, no escucho, tengo mala señal aquí. Se fue la señal. Teacher, mire, no le escuché nada y me escucha usted y hacen. No me vaya a hacer eso. Miren, ya no se ve así dicho. Ok, vamos a seguir con el señor Romero. Empiece usted, señor Romero, por favor, please. Y después la señorita Saguet y después señorita Pérez. What do you like to do in the summer, Miss Saguet? Solo, perdón, esto es de lo de los deportes, ¿verdad? Sí, es de los seasons, yes. Entonces hay cuatro seasons, ¿se acuerda? Summer, spring, winter, and fall, o autumn. Yeah. Y entonces él está preguntando, what do you like to do on the summer, in the summer? Entonces ahí usted va a hacer un deporte de todos los que vimos. Va a decir, well, I like to go to the mountains, yeah? Or I like to go to the lake, I like to go to the beach.
I like to go to the to visit my family in y usted dice, yeah. Okay. Yeah, I play with my sisters. ¿Y el qué juega, señorita? Oh, perdón. I play basketball with my sister. Okay, I play basketball with my sister at the park. Yeah. On the park. At the Cuscatlán Park. Yeah. ¿Usted es de San Salvador, señorita Saget? Perdón. No, soy de Lourdes. Lourdes, Colón. Ahí tienen bonitos parques, ¿verdad? Yes. Sí. Okay, at the park. We're very good. Excelente. Muy bien, señor Romero y señorita Saget. Excelente. ¿Cuántas preguntas tiene, señor Romero? Después de esa, how often do you play basketball? And then, what time do you start playing basketball? Saget, how often do you play basketball? How often? Sí, aquí tan a menudo, ¿verdad? I play usually. Okay, muy bien. I play usually the weekend. On the weekends, okay. ¿Y la otra cuál fue, señor Romero? What time do you start playing basketball? Es a weekend por las tardes, no sé cómo se dice. Afternoons, yes. Afternoon. In the afternoon. Okay. Very good. Okay. Ahora déjenme ayudarle en una de las oraciones, señorita Saget. Y me avisan si no pueden ver la página, la screen donde la estoy enseñando. Ok, entonces tenemos la estructura de la simple present. ¿Cuál es? ¿Alguien me puede ayudar? Subject. Subject, ajá. Verb. Plus, verb. Acuérdense, okay. Tiene que morderse los labios. Verb. 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 Verb, ajá. Plus. Complement. Complement. Very good. Complement. Yeah. Y vamos a partir de aquí, ¿ok? Ahora, esta es la estructura base que tenemos nosotros y está bien, creo que está bien fácil ya que la aprendimos. Pero ya cuando usamos un frequency, adverb of frequency, ¿cómo, dónde posicionamos nosotros el adverb of frequency? A ver si se acuerdan. En este caso, ella está usando usually. Usually. Yeah. Usually. ¿A dónde voy a posicionar este usually en la oración? Before the verb. Before the verb, yes. And after the subject, ¿verdad? Entonces quedaría de esta forma. Subject. Plus adverb of frequency, adverb of frequency, plus subject, plus adverb of frequency, plus what? Plus verb, verb. Plus verb. Plus. Más complement. Complement. Very good. Entonces, plus complement. Ahora, la señorita Saget me dijo, I play
usually on the weekends. Ok, los fines de semana. ¿Cuál es el problema ahí? I usually play on the weekend. Yes, es la posición del adverb of frequency, ¿verdad? Como estamos diciendo que va después de el sujeto y antes del verbo, entonces sería I usually play on the weekends. Y esa sería la forma correcta de decirlo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que practicar aquí? La posición de cada la uno, posición del verbo. De cada una. Del adverbio, ¿verdad, teacher? La posición de cada uno de las piezas gramaticales. Sí, señor. Una duda, siempre he tenido duda en dónde, en qué momento colocar los on, los in. At, sí, ya me quedó un poco más claro que son de lugar, ¿verdad? Uh-huh. Pero los on y los in sí tengo un poco de dudas. Ok, los on, estos se llaman ¿cómo se llaman eso? On, in, at. ¿Alguien sabe? No, se llaman preposition. Preposition of place. La preposición de place que indican dónde está usted posicionado. Y tenemos el on y el in. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es que es un problema eso? Porque cuando usamos el in y cuando usamos el on. El in lo usamos siempre que estemos hablando de algo cerrado o de un fragmento. Por ejemplo, decimos in the morning. In the morning. ¿Yes? ¿Por qué? ¿De qué horas a qué horas es la mañana? 6 de la mañana 12. ¿De 6 de la mañana a 12? Y de medianoche a 6 de la mañana, ¿qué es? 1 a.m. También es mañana, es mañana. 1 a.m., 12 p.m. Ok, entonces la morning es de midnight. Midnight to noon. ¿Ya? Yeah. Midnight sería 12 a las 12 del mediodía. Yeah. Noon es mediodía. Entonces sería in the morning, o sea, desde las 12 de la medianoche hasta 12 del día. Y ese es el frame que estamos viendo, por eso usamos el in. ¿Ya? O cuando decimos in my house. Cuando decimos in my house, entonces estamos hablando de dentro de la casa. Yeah. O podemos decir in the box. In the box. Porque estamos dentro de la box. I am in a problem. Yeah. I'm in a problem. Estoy en un problema. ¿Por qué? En un problema. Entonces, eso es el in. Ahora el on lo usamos para decir sobre de algo. O si es una fecha o es un día. Por ejemplo, I will come to your house on Monday. Yes? On Monday. I will come to your house on Monday. Entonces la regla dice voy a poner el on porque va a ser en el lunes. En el lunes. Yeah? I will come to your house en el lunes. O voy a venir a tu casa el lunes. Yeah. On quiere decir el. En este caso, ya no usamos el the. Si lo escribimos en español, hay unos que escriben, I will come to your house
the Monday. Lávate las manos y me trae un... Le voy a mandar unos ojos así. ¿Ah? Así le voy a... Apague el micrófono si van a hablar. Me asustan. Yo creo que a mí me están hablando. Vamos a extrañar esta hora, tío. No. Ok. Entonces, on Monday, ¿verdad? No se dice the Monday. The Monday, ¿no? Porque en español sería el lunes, pero en inglés decimos on. On Monday. Yes. Yeah. On my birthday is on December 21st, 1968. Yeah, my birthday is on December. Sí, ve que pongo aquí on December. Entonces, esa es una fecha. Yeah, la fecha ponemos on. Días ponemos on. Oh. Y para decir que algo está sobre de la mesa, entonces decimos on the table. ¿Por qué no decimos, por qué no podemos decir in the table? Yes. There are two apples in the table. ¿Por qué no puedo decir in the table? Señor Ortiz. Pues en español no se oye mal, pero no sé. No se oye mal, sí. No, o sea, es lo común decir en la mesa o no sobre la mesa. O sí. Exacto, sí. O sea, si lo tenemos... Si lo ponemos en español, se ve bien. Hey, teacher, ¿qué le pasa? ¿De dónde viene? ¿De qué planeta viene usted? ¿De qué planeta viene usted? Está bien, léalo, dice en la mesa. ¿Ya? Pero no, en inglés no, se dice on the table. O sea, lo que indica es la posición de la manzana. ¿Ya? No, en realidad si está dentro o está afuera. Pero si le ponemos in the table, estamos diciendo que está dentro de la mesa. ¿Y cómo hacemos para meter las manzanas en la mesa? Adentro de la mesa. No podemos. Yeah. Esa es la lógica que se usa. Para usar in, tendríamos que usar in the fridge. Ahí sí. In the fridge. Yeah. Ahí sí, porque ¿dónde está la manzana? In the fridge. O sea, en el cosa cerrada de la refri. Yeah. In the fridge. Ahí sí, in the fridge. No podemos poner on the fridge. Si le pongo on the fridge, ¿a dónde lo va a ir a buscar usted? Encima. ¿Sí? ¿Encima? Encima. Sí, sobre, ¿verdad? Arriba, donde ponemos los cornflakes y todo eso, cosas ahí. ¿Eh? Allí, donde escondemos los extra billetes. Pero no digan a nadie, ¿eh? Abajo de la caja de cornflake, ahí. Ay, le voy a escuchar a la esposa ahí. Sí. Después le voy a sacar el dinero. Ahorita se va a ir para ahí, ¿verdad? Ay, y pues, ustedes por eso no quieren decir nada, ya los vi. No decimos porque peligro. Ok, so, entonces ese es el in y el on. El on lo usamos para algo de sobre o... O sea que... ¿Sí? Todo lo contrario al español. Todo lo contrario al español, sí. Correcto. Todo lo contrario. Ok, ya entendimos. Ok, very good. Bien. Excelente. Entonces, de donde surgió eso es el adverbio va después del subject y antes del verbo. Ahí va posicionado el adverbio, ¿ok? Excelente, buen trabajo, señor Romero. Ahora vamos a ver a quién le toca. Aquí, un segundo.
Ok, entonces ahí tenemos al señor Ortiz. Si me ayuda, yes, por favor. Con tres preguntas, ¿verdad? Two questions. Okay. La primera es, si hablamos de deportes, what sports do you play? Ok, ¿a quién le va a preguntar? ¿La señorita Santillana? ¿O a la señorita Pérez? Miss o Mrs. Mrs. Santillana. Dice que ahí, aquí todos son Miss. Ah, ok. Sí. Miss Santillana. Miss Santillana, ok. Ok. Sería la pregunta uno. What sports do you play? Oh, I go swimming. Who do you play swimming wave? Sería. Pero como le dijo, I go swimming. Como tiene que contestarle de acuerdo a lo que ella le contestó. Si ella le dijo, I go swimming, no le dijo play. Who do you go swimming with? With. Yeah, saca la lengüita. With. Excuse me. With. I go with my family. Okay. Okay, number three. Where do you go swimming at? Where? No le quiere decir que atrás de la casa tiene la piscina. Mire qué mala, ¿sabe por qué? Porque no, que van a querer venir esto. No, piscina en inglés. Swimming pool, yes. Huh? I go to swimming pool in the office, in my work. Okay, at the office. At the office in my work. Okay, very good. Okay. Solo son tres, ya estuvo, señor Ortiz. Very good. Excellent. Good job. Okay, señorita. What do you play? Señorita Santillana, y le toca preguntarle a la señorita Daisy Pérez. Okay. Miss Daisy Pérez, what sports do you play? I go running. Who do you play tennis? I go running with my brother. Running with my her brother. What time do you start running? Excuse me? What time do you start running? Twice a week. No. What time? Around 5 in the afternoon. Okay. Okay, around 5 in the afternoon. Very good. Good job. Oh my goodness. Ustedes están bien sharp, ¿verdad? Están bien filudas ahorita. ¿Ah? Muy bien. Señorita Vargas, por favor, con el señor Salas, pregúntele. What sports? Señor Elmer Salas. No le escuché a la compañera, teacher. Ni yo tampoco. Entonces vamos a poner al señor Regalado con usted. Yo creo que se le terminó la. Pregunto. Sí, por favor. What sport do you play? I play football. Who do you play football with? Muy bien. I play football with my friends. Mm-hmm. Where do you play football? I play in the park.
Okay, very good. Good job. Good job. También, excelente. Gracias. Buen trabajo. Ahora, señor Sala, pregúntale al señor Ramírez y el señor Ramírez le ha preguntado al señor Vázquez, Ronaldo Vázquez. Okay. What sport do you play, señor Ramírez? Mr. Ramírez, no, señor Ramírez. Mr. Ramírez. Anciano Ramírez. Ah, yo iba a decir, what sport do you play, Mr. Ramírez? Mr. Señor. Revolvió con español inglés. Sí, pero la lengua la trabó. Spanish. Ah, sí. Teacher. Sí. ¿Sí? En el momento que me estaba preguntando, se me fue la señal de internet. Sí, no se preocupe, tranquila. Ahorita el señor Vázquez le va a preguntar. ¿Ok? Tranquilo. Okay. Gracias. Repeat. Sí. Okay. Pero en inglés, dígale, señor Ramírez. Ok, ok. No se dio, ¿se dan cuenta? Oye, ahorita ha pasado algo bien bonito, que no se dio cuenta que el cassette lo cambió. El español y el inglés. Sí, estaba en español y en inglés y luego lo cambió a español sin darse cuenta, sin traducir. Sí, está bien, excelente. Parecía karaoke, me daba chicha. Sí, excelente, muy bien. Ok. Ok. What sport do you play, Mr. Ramírez? I sport swimming. Who do you go swimming with? I swimming Monday. I'm sorry. Who do you swimming with? I go swimming Monday. I'm sorry, Mr. Ramírez. Who? Con quién? My friends. I go swimming my friends. Okay. Where do you go swim? The sport. What? Where do you go swim sport at? I go swimming Monday. Yeah. No. Where? Donde? I says pool and the college. Yes, I go pool and college. Okay, only that. Okay, thank you very much. Okay, Mr. Ramírez, ask Mr. Ronald Vázquez. Okay. Yes. What sport do you play, Mr. Vasquez? I play soccer. Who do you play soccer with? I play soccer with my brother. Where do you play soccer at? Please repeat. Where do you play soccer at? I play soccer in the park. Okay, thank you. Only no more. Very good. Excellent. Good job. Okay, ahora señor Ronald Vázquez, pregunta a la señorita Marisol Vargas, please. Miss Marisol. Where did you go?
tomorrow? No, ese. In the present. No, no. I go in no, my no, house. Espere. No. Es que no. Ahí le está preguntando que a dónde va a ir mañana. ¿La invitar o qué? No, eso no, es otra vez se lo pregunta ahorita. Mire, tomó ventaja, mire, de la situación. Ajá, quería aprovechar y sí, cómo está la situación, se da cuenta. No, ya no es que la clase está siendo grabada. Está bien, va. Está bien, va. Okay. ¿Cómo pasa, teacher? Estamos. Espérense, cuando ya aprendamos a hablar el inglés bien, nos vamos a reír de usted. Oh, no. No, es que no, si lo preguntó bien, sí que no, es que no sé. No, si lo preguntó. Pero bien. Es que la pregunta estaba fuera de lugar. No, dice. No. Fuera de contexto, sí, pero lo preguntó bien, sí que por eso yo estoy así como de. A propósito, me van a decir, teacher, ¿de qué estaba enseñando usted? De Love Connection. ¿O qué? No, la pregunta estuvo bien, estuvo perfecta. Sí, estuvo bien. Sí, lo único es que. Pregúntele de los sports, sí. ¿Dónde va a correr? ¿Dónde va a nadar? ¿O qué deporte practica? Yeah. Ok, pues vamos a empezar. Hey, sorry. That's okay. What do you see? What do you see? ¿Qué? No, mire. No, sí, ¿cómo? I don't know because I don't see. Mire, no, por favor. Algo básico. I see a t-shirt. No. Bueno, no, es que le dice, mire, what do you see, le dice. No, no póngase bien. La pregunta le dio un sport, o sea, ¿cuáles son los sports que tenemos? Skiing, bike ride. What sport do you play? Yes, what sport do you play? Yes. Uh-huh. Do you play? Está bien. Muy, muy directo, ¿verdad? Lo siento ahí. No. Okay. What do you sport play? I play basketball. Okay, very good. Where do you play basketball? Where or where? Uh-huh. Where do you play basketball? I play basketball in the park. Okay. What time do you play? I play basketball at noon o'clock. At noon. Okay. Yes, good job. Good job. Okay. Ahora, solo una aclaración. Cuando decimos noon, son las 12 en punto. Eso quiere decir noon. 12, pues cuando el sol tiene aquí, que usted lo ve, eso es noon, 12 en punto. Entonces, no necesita decir noon o'clock. Es como que dijéramos en español, 12 en punto, en punto. Yeah. Okay, teacher. Sí, okay. Yes. Noon. Solo diga at noon. Yeah. What time do you have your lunch? At noon. What time do you practice your sport? At noon. Yeah. Ya está. Muy bien, excelente. Buen trabajo. Excelente trabajo. Okay. Señor Romero, ya pregunté a usted, señor Romero. Yes. Pero no le han preguntado todavía. No. Okay. Señorita Salazar, le hace las preguntas al señor Romero, por favor. Se me estaba escondiendo, yo sé que estaba así. Ok. No. Vamos a ver. Mr. Romero, what do you like to do in the summer?
In the summer. I play basketball. Okay. Who do you play basketball with? I play basketball with my father. Okay. Where do you basketball sport? Excuse me? No, pere. No, pere, pere. Where do you play basketball? Uh-huh. Where do you play basketball? At Cafetalon Park. Okay. Cafetalon Park. Very good. Excelente. Buen trabajo. ¿A alguien no le han preguntado? ¿Ha preguntado y no le han preguntado? Señorita Cecibel, ok. Señorita Cecibel no ha preguntado o no le han preguntado. Ninguna de las dos cosas. Ok. Muy bien. No me voy a reír de mí. Entonces, no voy a preguntar. Entonces estamos bien. No, me señorita pregunto, Evelyn Saguet, ¿ya preguntó o no le han preguntado? No, mejor yo pregunto. No, no he preguntado. No, entonces, muy bien. Entonces pregúntale a la señorita Cecibel. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Y le tiene miedo, mire. Vamos, señorita Saguet. Mis, ¿cómo es tu apellido? Cecibel. Cecibel. Ok. Miss Cecibel, do you play basketball with? My sister. Okay. Where did you play soccer? On the park. What time do you start playing soccer? Esa palabra por la tarde, teacher. Afternoon. 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 Thank you. ¿Cómo es? En la tarde, decimos afternoon. In the afternoon. Yes, y acuérdense que da es da, ¿cómo decirlo? Da. Yeah. Así que saque la lengüita y diga da. In the afternoon, yes. No in da. The afternoon. The afternoon, yes. The afternoon. Okay. Y ve cómo le dicen, ok, está bien. usted juega en la ella me perdona si la mala expresión. Ok, ahora usted pregúntele a ella. No, ya a mí me preguntaron. Ah, ya le preguntaron, ok, ok. Ah, sí, está Daisy Pérez, ya le preguntaron. Pero está bien que me vuelva a preguntar. No, ok. What sport do you play, Mr. Miss Saget? I play with this basketball. Who do you play basketball with? My sisters. Who? Also, do you practice in the park? Okay. Okay, very good. Excelente, good job. ¿Alguien que se haya quedado que no le preguntaron o no preguntó? Okay. Señorita Jenny movió los labios, pero no le escuché nada. ¿O no está hablando conmigo? No, ¿verdad? No, ella no está hablando conmigo. Le estaba dando instrucciones a la niña. Oh, ok. Por eso vi que movió. Bueno, entonces ya saben. Entonces todos estamos bien. Mañana les voy a dar el feedback a todos de los que escuché. Escuché muy buenas cosas y cositas que vamos a trabajar en ello. A ir mejorando.
Sí, sí, estamos bien, fíjense que ya están hablando inglés, ya están hablando inglés, ya están, no sé si se dieron cuenta, pero ya nadie me está traduciendo, ya todos, bla, 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 ya están contestando, como les dije yo, así, como hablamos en español, o sea, usted está hablando y está contestando, y sí, esto, lo otro, y cuando quisieron, unos que quisieron traducir, se trabaron ahí, y dijeron, hey, ¿qué pasa aquí? Y volvieron otra vez y empezaron a hablar inglés. Felicitaciones, muy buen trabajo, excelente, good job. Vamos a ver lo del, si no hay preguntas, vamos a ver lo de el examen, ¿ok? El examen lo vamos a ver, que no es esto lo que quería. Permítame. El examen, aquí está. No sé si lo ven. Ahorita no. Porque yo no lo veo. Ni yo tampoco. Está cargando. Y quería ver si la señorita Santillana, a ver si me quería hacer sentir bien. Sí, teacher, ahí está. No. Es que está como, cargando, dice. Como que el internet está, sí, está. I don't see anything. Very good. I don't see anything. Very good. Parece que el internet hoy está muy lento. Entonces, la primera parte del examen es el listening part. Y es lo que ahorita estuvimos practicando con cada uno de ustedes. Listening, si se podían escuchar y entender lo que les estaban preguntando, ya, porque si no entendemos no vamos a poder contestar nada. Y en esta parte de acá, parece que la otra vez me ayudó la señorita Ceci Bell a oír el audio. Ok. No sé si esta vez lo podemos hacer otra vez para que todos tengamos el acceso al audio y podamos contestar las preguntas que nos están haciendo aquí. Porque listening is listen to four people. Listen to four people. Describe their homes. Las cuatro personas van a describir sus casas. Number the pictures from 1 to 4. Number, que le pongan número, las pictures, o sea, las fotografías, from 1 to 4. Del 1 al 4. Type the numbers in letters. O sea, si es número 1, no vamos a poner el 1, sino que vamos a poner 1. W-N-E. Yes. Do not need a capital letter. Ya hablamos de que era capital letter, ¿verdad? Ok. Entonces. Ahorita, teacher. Ok. También está lento, ¿verdad? Ahorita vamos. Ok. Y tenemos aquí las pictures. 1, 2. 3, 4. En este lado. ¿Se pudo? Sí. Okay. Listening. It has just one room. Listen to four people describe their homes. Number the pictures from 1 to 4. 1. My family lives on the first floor of a house. Another family lives on the second floor. The people on the second floor are nice, but they're not very quiet. 2. My apartment is very small. It has just one room with a very small kitchen. It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. 3. I live in an apartment downtown. It's on the 5th floor of an interesting old building. I have a great view of the city, and I'm close to lots of stores and restaurants. 4. My family and I live in an old white house in the country. The house is a little small, but we have a big yard. We like it a lot. Okay. Thank you, señorita Cecibel. Entonces, lo regreso. Sí, ¿lo queremos oír otra vez o ahí estamos? Estamos.
Okay, entonces picture number one is four. Four, seguro? Three. Yes. Three. Okay. Three. Entonces lo vamos a ir otra vez, ¿ok? Pongámoslo otra vez, señorita Cecibel. Okay. My apartment. Escriban el número en un cuaderno del 1 al 4 y cuando vayan escuchando el audio le van poniendo los números. Hoy se paró. Ok. Se detuvo. Se detuvo. Yes, ok. Hoy ya se quedó. ¿Se quedó pegado? Se quedó pegado. Ok. Page 45. Escuchen eso. Exercise 4. Listening. Yes. It yes, teacher. One room. Listen to four people describe their homes. Number the pictures from 1 to 4. Mm-hmm. One. My family lives on the first floor of a house. Another family lives on the second floor. The people on the second floor are nice, but they're not very quiet. Two. My apartment is very small. It has just one room with a very small kitchen. It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. Three. I live in an apartment downtown. It's on the fifth floor of an interesting old building. I have a great view of the city, and I'm close to lots of stores and restaurants. Four. My family and I live in an old white house in the country. The house is a little small, but we have a big yard. We like it a lot. Yes. Okay. Entonces, Number three. Okay. Four. Mm-hmm. Number three. Two. Mm-hmm. And number four. One. Let it. Ya vio. Bueno que no estamos de presencia, sino teacher one. Okay, one, very good, excelente, good job. Yeah, good job. Listening, wow. Estamos bien. El listening, perfecto. Vamos a ver el campo.